Ok, Tony, hoy es el 23 de noviembre 2018, son las 12 y media, 12 y 35 de la tarde. Solo quiero que repetir aquí lo que usted me dijo anteriormente, que usted quiere proceder y dar una declaración y hablar con nosotros. No tiene representación legal hoy, ahora. Vas a querer hablar con un abogado en el futuro, pero quieres empezar este proceso ahora. Así es, quiero empezar. Ok, y llamamos varias veces, al señor Retoreta no contestó, pero todavía quiere seguir adelante. Claro. Como te expliqué, te voy a leer tus derechos y también quiero que quede aquí en récord que ya te leí los derechos de la notificación consular y usted efectivamente quiere que nosotros le avisamos al consulado de Honduras que usted está preso. Sí. Sí, ok. Antes de hacerle cualquier pregunta, usted tiene que entender sus derechos. Usted tiene el derecho de permanecer en silencio. Cualquier cosa que usted diga puede ser usada en su contra ante un tribunal. Antes de hacerle cualquier pregunta, usted tiene el derecho de consultar con un abogado. Usted tiene el derecho de tener un abogado presente durante el interrogatorio. De no poder pagar los servicios de un abogado, y si usted lo desea, se le nombrará uno antes de hacerle cualquier pregunta. Puedes poner tus iniciales al lado de cada uno de estos confirmando que te los leí. Y si usted quiere, está en español, lo puede leer usted mismo. No hay ningún apuro. Aquí. Ajá. Pues, ¿ha entendido sus derechos? Sí. ¿Puedes poner sí? Aquí. Ajá. ¿Estás dispuesto a contestar algunas preguntas? Sí. Ok. Entonces aquí, puedes poner los dos. He leído y se me han leído los derechos porque los leíste, ¿no? Y yo te los leí también. Puedes poner una marca ahí en cada uno. Y tu firma aquí. Okay. Y yo voy a poner mi firma aquí. La hora son las 12 y 37. Ok. Y el señor aquí va a poner su firma también de testigo. Ok. Y también aquí quiero que quede en récord que te he mostrado el orden de arresto. Te lo mostré al principio, cuando principalmente al principio te pusieron las cosas. ¿Lo leíste correcto? Sí. ¿Ok? Las acusaciones. Sí, las acusaciones. Este es el orden de arresto aquí. Sí. ¿Ok? También te hemos ofrecido agua, usted tomó agua, te hemos ofrecido comida, dijiste que no querías. Sí. ¿Has ido, solamente agua? ¿Has ido al baño? Claro, sí. ¿Sí? Ok. Y es que, no sé si aquí dice, pero son cargos de un tiempo de estar involucrado en el narcotráfico por varios años. Varios años. ¿Cuándo empezó usted en eso? Pues mire, como les comenté la vez pasada, llegaron varias personas a Lempira a reclutar bastantes jóvenes. Inclusive se fueron algunos de unos tres ex compañeros míos de la escuela y todos murieron. Duraron su tiempo, pero a participar directamente, pues yo asistía con ellos a los rodeos, como les mencioné. Todo el pueblo prácticamente llegaba a los rodeos de que ellos estaban, a algunas barbacoas, inclusive hicieron alguna cena en un centro de recreación del pueblo, que es de mi hermano. Ellos, como yo tenía restaurante, me pidieron el favor que les pudiera hacer la comida.
Y pues ahí estuvieron dos o tres personas que inclusive ya están aquí, ¿verdad? Pero directamente que yo haya participado en algo, traer acá, que sí tenía relación con ellos, eso sí, sí, sí tenía relación, pero que yo haya participado directamente, pues ahí sí no podría... Ahora, ¿qué es de todo? Mire, lo que me refiero primero es que sí tuve relación con ellos. ¿Tener? Porque sí, mi mejor amigo, yo sabía que él estaba, trabajaba con ellos. Inclusive, ¿y quién es esa persona? Se llamaba Carlos Mauricio Toledo. Okay. Inclusive él vivió en mi casa, en Tegucigalpa. Cuando él sentía necesidad de dinero, me decía, voy a ir a San Pedro a trabajar. Al principio yo no sabía en qué trabajo era. Ya después, cuando yo lo miraba, que venía con ropa, con whisky, con todo. Y en un pueblo pequeño, pues todo se sabe. Y ahí nos fuimos dando cuenta que él estaba trabajando con Don H y con el Rojo. Uh-huh. Entonces ahí fui conociendo al Rojo. Él ya había estado en Gracias, había radicado allá, había empezado un negocio. Después se fue porque le había ido mal. Y él empezó a reclutar a todos esos muchachos. Con él inclusive tuvimos una buena amistad. Pero el día de nos mirábamos en San Pedro, nos mirábamos en la casa de Carlos. Era una persona pues que le ayudaba a bastante gente, pero también tenía un carácter bien fuerte. Él me decía, me gusta de vos que no pedís. Pero no le digo, pero es que, y cuando empezaban a hablar algunas cosas, entre menos él, más voy a vivir. Y la verdad, pues yo no quiero interesarme en los temas que ustedes están hablando. Y seguimos, la relación seguimos. Después estaba también involucrado este muchacho, Mario José Cálix. Uh-huh. Que él todavía anda ahí haciendo sus cosas, entiendo yo. Pero ¿qué cosas? Bueno, siempre en los temas de estos negocios, porque es una persona muy agresiva. Es una persona que... Cuando usted dice estos negocios, estás hablando del narcotráfico, ¿sí? Sí, correcto. Sí, él inclusive llegó varias veces a ofrecerme cómo participar. O sea, le digo, si tenés una cabeza que te vuela, ¿a quién se le va a ocurrir esas cosas? Tenés buena cabeza. No, mírame. Él toda la vida estuvo en temas peligrosos, como el tema de los vehículos, el robo de vehículos y todo eso. El papá, el hermano, estuvo preso el hermano. Y él siguió con esos temas. Él es el único que quedó vivo de todo ese grupo de muchachos de Gracia. Y él se llevaba muy bien con el Rojo cuando ellos empezaron a pelear con Don H. Bueno, hasta donde sé también, como que ellos participaron en varias limpiezas que decían ellos. ¿A qué te refieres? Que... ¿matar a gente? Sí, cuando vendían en Gracias, pues este señor el Rojo decía que la droga tenía que irse, tenía que pasar, pero que no tenía que quedarse ahí. ¿A dónde pasaba la droga? O sea, en Honduras. Ajá, ¿a dónde iba? Que pues, venía pues para acá. ¿Para Estados Unidos? Sí, que él no quería que se quedara en Honduras porque era un país, era un pueblo, era un país pequeño. Y que eso ocasionaba problemas. Entonces ahí es donde empezaba la gente que narcomenudeaba, empezó a desaparecer. Con Don H yo solo hablé dos veces de saludarlo, porque él no me, no me... Entonces nunca le pasaste información a esos señores, o directamente o indirectamente por medio de terceros. Pues... piénselo bien. Correcto, yo le decía al ¿cómo se llama? A Carlos le digo yo, ¿y cómo es que hacen estas papadas aquí? Mira, hacemos esto, de pasar todo lo que iban a traerla. ¿Él te explicaba cómo traspasaba la droga por no, Honduras? No, cómo aterrizaban. Ah, ¿cómo aterrizaban? Ellos con unas luces, uh-huh,
que parecían de Navidad, decía él bromeando. ¿Y por qué? Problemas. ¿Cuáles son los narcotraficantes que usted conoce, además de Héctor Emilio y El Rojo? Mario José Cáliz. ¿Quién más? Bueno, los que ya están acá, ¿verdad? No, cualquiera. Puedes empezar con los que están acá. Bueno, están en su orden, pues, como han venido, los Cachiro, Don H. Dos de esos últimos que vinieron, yo nunca los escuché en Honduras. ¿Cuáles dos? Uno de Bigotío y el otro. No me acuerdo cómo le llamaban. Los dos últimos que vinieron, nunca los escuché. ¿Los Valles? No, los Valles, sí. ¿Sí los conoces? Los Valles sí los conocí. ¿Quiénes son los otros narcotraficantes que usted conoce? Perdón. Vamos a irnos por zonas. Este señor Pinto. ¿Primer nombre? ¿Cómo se llama? Que estaba en la zona sur de Honduras. Él creo que anda huyendo también. Él creo que anda huyendo. El señor Pinto, creo que también el hermano. Ellos son de Copán, trabajaban con ellos directamente. Por la zona costera, bueno, ahí solo eran estos señores de los Cachiro y no sé si dejaron a alguien más ellos en esos temas, ¿verdad? Porque yo ahí ni voy ni a Copán ni a lugares así porque me han prohibido por lo peligroso que está. Pero déjenme hacer memoria además. Pero de este muchacho de Gracias, sí. Mario José Cali. Y es una persona que está invirtiendo una cantidad de dinero exagerada. ¿Con quién trabaja él? Pues yo creo que ha de trabajar ya con alguien de afuera. ¿Cómo así afuera? De afuera, de Honduras. Sí, pero ¿con quién? ¿Gente de qué país? Pues tiene que ser algunos contactos que tiene él en Guatemala. Porque él trabajaba directamente con El Rojo. Él era la mano derecha de él. Y algunas inversiones que se están haciendo ahorita y que... Siempre tratan de involucrar a alguien para poder estar en el... tener algo del Estado. Ya puede ser información, ya puede ser logística o algo por el estilo. Para ingresar a alguien o comprometer al gobierno para que les ayuden. Eso siempre ha pasado, pues es un modus operandi del narcotráfico y del crimen organizado. ¿Cuántos de estos narcotraficantes te han ofrecido a ti meterse envueltas con ellos? Bueno, el Rojo, uh-huh. Este muchacho Toño Frontera que está preso, pero él me decía directamente que me daban el dinero y usted agarra una vez y tiene que ser un recluta de ellos. Con Don H le sería mentiroso a ese señor, yo no, solo lo saludé dos, tres. Él nunca te ofreció. No, porque no. Él sí llevaba. Yo lo conocí a él por un compañero del Congreso. Que ellos fueron. Estudiaban en un colegio de ganadería. Y ellos empezaron a montar toros. Y ahí se conocieron. Y por él fue que yo los conocí. Así, él se llama Juan Carlos Valenzuela. ¿Toño Frontera es el Juan Carlos Valenzuela? No. El Juan Carlos Valenzuela es el diputado que por él lo conocí porque fueron compañeros en el... Entonces, ¿quién más te ha ofrecido dinero? Que yo recuerde, pues prácticamente ellos, pero déjeme hacer más memoria. ¿Puedo anotar en algo? No. Entonces El Rojo te ofreció dinero. Sí, no, sí, el Rojo me ofreció que trabajara con él. Y él te dijo que él estaba mandando las drogas para aquí en los Estados Unidos. ¿Usted entendió eso? Sí. Entonces. No, y eso así era, pues así era. ¿Cómo así es? Para acá la pasaban por Guatemala. Ellos con sus tragos le salían, pues, la pasaban por medio de ganado. Ahorita en Choluteca, en la zona sur, se supone que la están pasando en las... Ya han encontrado varias en las caletas de donde va el ganado arriba en las jaulas, porque el olor confunde a los perros, el olor del estiércol. Pero en la zona sur sí todavía hay gente, ese señor Pinto.
¿Trabajaste con ellos? No, lo único que me mandaban era Toño Frontera, con pisto y con un teléfono para hablar. Y hablé una vez con él, con teléfono. Cuando me dijo que me ofrecía helicópteros, que él estaba apoyando también diputados del Partido Liberal de la zona de Copán, y que lo que quería era tener gente en el Congreso para poder manejar, obviamente, pues el tema de las extradiciones y todo eso. Y cuando el Rojo te ofreció trabajar con él, ¿lo aceptaste? No. ¿Nunca le has recibido dinero del Rojo? A Carlitos sí. Y él una ¿cómo vez... ¿Cómo a Carlitos? A Carlitos sí, él me dio la yegua, él me regaló también un reloj. Uh-huh. Era un Rolex, creo que costaba como 4,000 o 5,000 dólares. ¿Y Carlitos era un trabajador del Rojo? De él, sí. ¿Y por qué te estaban dando la yegua y el reloj? La yegua por el pago, decía él, por el pago de las mensualidades, pero obviamente eso cubría 5 o 6 veces más. Okay, entonces, ¿para qué era el pago? Era una gratificación, me decía Carlitos, por ser amigo. Y regalaron un montón de relojes, pistolas. Me regaló también 2 pistolas, el Rojo me regaló 2 pistolas. ¿Y él nunca o en algún momento te dio dinero? No. ¿Nunca jamás? Él ofreció para las campañas. Uh-huh. Él ofreció para las campañas. ¿Y la recibiste? No, le ofreció al alcalde de Gracias, porque él quería también participar. Al siguiente periodo sí participó, pero no sé si en realidad el alcalde, él aceptó. En ese momento él empezaba, pero sí podía agarrar dinero del señor Grande, que era el Rojo que trabajaba con él, cuando se separaron con Don H. Entonces, lo que usted nos está diciendo ahora es que lo único que has hecho es aceptar un caballo y un reloj. Dos Glock uh-huh. del Rojo del por Rojo. Medio de Carlitos. De Carlitos. Y así como lo agarré yo, y eso, un montón de gente. Uh-huh. Y es un pago por algo. Es que se lo regalaban también a gente que no tenía nada que ver en algún tema, si pudiera conseguir información o algo así. Había un muchacho, un ex compañero de la universidad que tenía una carneada, ahí le regaló más armas, creo, porque a jodido le sobraba el dinero. Lo que menos eran pucha. ¿Y usted en algún momento le ha suministrado información de operaciones policiales en Honduras a alguien? No, porque... ¿Nunca? ¿Y quién me las puede proporcionar a mí? Yo te estoy preguntando. No, por eso le digo, no, porque quién me las pudiera haber proporcionado. Con los ministros de Seguridad y de Defensa, con el único que he pedido una cita para hablar fue el antiguo ministro de Defensa, que es el ministro de Defensa actual, para cuando estaba en el ejército, para poder atender unos temas de unas ventas de cuestiones de poderes y trajes tácticos. Pero ellos obviamente tienen sus empresas, sus amigos, y yo le dije, general, y agradezco mucho que me haya atendido. Para hablar con un ministro de esa categoría no es así de fácil que van a atender a un diputado, salvo el diputado Nájera, que él sí es muy enojado con todo el mundo. ¿Cuál Nájera? El que mencionaron también aquí en la lista de ¿Freddy o Oscar? No, Oscar Nájera. Ajá. Freddy, el diputado también que se vino. ¿Usted lo conoce? Sí, éramos compañeros en el Congreso. Uh-huh. Ya le he mencionado varios nombres ahorita de los que están. He ido refrescando la memoria. Están los Valle, están los Cachiro, está Moncho Mata, está Freddy Nájera, está este señor Pinto que no lo han agarrado, está el otro de Copán que fue alcalde. ¿Cómo se llama? Chandler, le dicen. Chandler. Y el hermano Hugo Ardón, que anda huyendo supuestamente. ¿Tú los conoces a ellos? A Hugo sí. ¿Y ellos son narcotraficantes? Pues el hermano sí. ¿Cuál hermano? Chandler. ¿Cómo sabes que él es narcotraficante? Pues un montón de cosas. Él, en el espíritu, él tenía sitiado todo el pueblo con cámaras de seguridad. No podía entrar la policía, no podía entrar nadie, nada. Y todo el mundo sabía de que él estaba en esos temas. Cuando sale el tema de los proyectos esos de Inrimar,
Ahí asumo que estaba involucrado Hugo Artón, porque él estaba en Fondo Vial y sus proyectos eran de Fondo Vial. Y él siguió trabajando en Fondo Vial. Él venía a comprar volquetas aquí, pero carísimo. Que con un sueldo de un funcionario en la vida va a comprar una volqueta. ¿No? Ejecutó proyectos enormes. Y pues no sé de fondo de dónde lo sacaron. Sí, acepté los regalos. Ah, perdón, sí. el caballo, las armas y... Las dos armas directamente del Rojo. Ajá. Y el caballo y el reloj de Carlitos. Pero yo quiero explicarle algo más. O sea, ellos no solo le regalaban a gente. Sí, sí, yo. Ellos hacían las reuniones ahí en la finca del capitán. Ahí el de Mario José Cale. Ahí las hacían y ahí conocí a la mayoría de ellos. ¿Pero qué hacía usted en esas reuniones y en esa finca? No, ahí es enfrente de una iglesia, se llama el hotel así, Finca del Capitán. Tomar, llevaban muchachas, ellos no les ha faltado el tema de las muchachas. Inclusive ahí pasaron algunas amigas mías, que pucha daba no sé qué, que fueran a pasar por todos ellos, pero era la vida de ella. No podía decir nada a uno. Ahorita me acuerdo que el que llevaba a la gente ahí es otra persona muy reconocida en Honduras. En ese ámbito es, le dicen Cebolla. Es el dueño de Especies Don Julio. Sí, tiene que haberlo escuchado usted. Usted inclusive está teniendo problemas en Honduras por narcotráfico. ¿Pero por qué no fueron a Miami? Sí, por eso nos queríamos quedar en Miami. Y otro compañero que anda comprando camiones en Nebraska porque dijo que eran más baratos, fue el que nos dijo que fuéramos allá. Y él todavía se quedó allá porque el camión se le arruinó y viene hasta mañana. Pero se me hace un poco raro. ¿Por qué? ¿Por qué fueron a Houston? Te dijo el compañero, ¿y qué? ¿Qué importa? Queríamos cambiar el esquema, pero totalmente arrepentido, lo helado ya. Así como hemos ido a otros lugares, como a Poche, hemos ido a Cancún, hemos ido a otros lugares. Era un destino normal. Y queríamos también conocer a la familia de un amigo de allá, que es mexicano y vive allá. Es residente allá, donde gracias. ¿Y quién es este mexicano? Se llama Carlos. Carlos... ¿cómo se llama el apellido de él? Solo por Carlos lo tengo. Yo lo conocimos hace poco. Él lleva unas cuestiones en México, lleva unas cuestiones también en Honduras. Quería entrar a algunos negocios de departamentos allá en México, que nos buscaron, porque se supone que yo estoy sobrado de dinero. No, luego Carlito, yo no le puedo entrar a eso. No tengo ese dinero de inversión. Y el hermano sacó un préstamo, entiendo, y ahí lo están haciendo, en México. Entonces se fueron a Houston para hablar con un mexicano. Uh-huh. Ya es mexico-americano, ¿eh? Sí, pero ni sabes el apellido, y pasaste esta fecha tan no, especial. No, no solo con él. Nosotros fuimos porque habíamos entendido que queríamos comprar, yo quería comprar un Ford 250 o 150 para hacerlo con plataforma. Y mandarlo para allá. Fabricio también quería comprar un carrito, así como compró un forcito para lograr venderlo. Yo lo ocupo para mi finca, porque se encuentran súper baratos allá. Teo sí se pasó, Teo se llama otro amigo, se fue hasta Nebraska. Y ahí sí no lo quisimos acompañar, porque eran 14 horas de viaje. ¿Ah, él fue en carro? Él se vino en carro, venía con los camiones, que compró dos camiones. Se fue con un hermano para traer el otro y un mecánico de... que vive allá en Houston. Yo mis armas ahí están, los carnets de las que tengo, y soy coleccionista, pero de armas viejas. Bueno, pues, pero estaban enviando drogas a Estados Unidos. Todos ellos, el único lugar donde lo mandan es acá. Inclusive Carlito me regaló una yegua peruana, que no era cara porque él me había quedado debiendo el alquiler de la casa. Y tampoco era tanto lo que me debía, pero él me regaló una yegua porque ellos andaban caballos súper. ¿Por qué él te debía dinero? Carlitos, porque sí. Él vivía en mi casa y me pagaba mi papá. Quiero enseñar algo. Uh-huh.
eso? Eso es una T y una H. ¿De qué? Supuestamente es Tony Hernández. ¿Supuestamente? Porque por eso le digo, ¿cómo voy a, o vamos a poner las propias iniciales de uno en algo tan, tan delicado? ¿Pero qué es esto? ¿En qué está esa? No, pues eso es una, eso es un kilo de, kilo o paquete de droga, de supuesta droga. ¿Desde cuándo has participado en narcotráfico? Y no me digas que te han invitado. Piénsalo bien. ¿Desde cuándo has participado en eso? Es que el participar directamente, como usted, como le repito, o sea, yo no sé para dónde iba, por dónde pasaban. Sí sabía que ellos andaban trabajando y que hacían muchas cosas, pero si usted mira mis... ¿Pero tú los ayudaste antes? No, porque en ese momento yo, ¿quién era? Era un bueno, era un simple mortal, como decimos en el argot popular allá. Pasaba desapercibido, tranquilo. Solo era el hermano de Juan Orlando, porque él era diputado nada más en ese momento. Eso es tener bastante poder en Honduras. No, el diputado de Lempira no. Cuando él ya fue secretario y presidente del Congreso, pero diputado no, yo fui diputado los 4 años anteriores, sí. Y fui a cabina. Bueno, es más, cuando usted se reunió con el oficial que está aquí al lado mío, los fiscales, uh-huh, usted dio declaraciones falsas a ellos. No habría que ver cuáles. Bueno, si no estoy equivocado, ellos te preguntaron si usted conocía a los cachiros. Dijiste que no, ajá, ¿verdad? Entonces sí. Ellos te mostraron un video. El video, ahí. ¿Tú has aceptado dinero de los cachiros? No me entregaron. Sí, me lo propusieron. Cuando yo le mencionaba el tema del muchacho que me invitaba constantemente a que atendiera a este señor con el tema de construir una hidroeléctrica en Atlántida, él fue compañero mío en la universidad. Bueno, inclusive con Marlon, el muchacho que se fue, fueron compañeros. Le dije, mire, ¿y qué es lo que vamos a ver? Es que mire, que tenemos esto y este es el otro tema de Ceiba. Yo venía saliendo de Casa Presidencial de hacer una diligencia, estábamos cerca. Yo no me acordaba, no sabía quién era él, porque yo solo había visto al señor este en la tele, a don este, Lionel. Uh-huh. Yo creo que el que llegó fue el más joven. Todavía no tengo la certeza quién de ellos fue, pero sí fue uno de ellos. Eso sí estoy más por ciento seguro, igual usted. Cuando me dijo, mire, y tenemos aparte, sacó un legajo, porque fue en un restaurante, en un lugar público. Está esto también. ¿Y qué es eso? Nos debe el gobierno tanto y tanto. Bueno, mire, yo lo que puedo hacer es averiguar. Ahí en la grabación tiene que decir prácticamente lo que le digo. Yo lo que puedo hacer es hablar con el ministro, con el director de carretera y preguntar por qué no se le ha pagado. Refiriéndonos a ese tema ahorita, después cuando salimos de ahí, él obviamente habló de un porcentaje, no recuerdo de cuánto. Y este muchacho, el alero, que se le dicen el alero, el apellido Ramírez, me seguía insistiendo que podía agarrar. Entonces yo por eso asistí a esa reunión. Cuando me dieron ese legajo, yo me fui a la dirección de carreteras y le pregunté, ingeniero, le digo, ¿qué es esto? Mire que esta gente me está diciendo que se le debe tanto mío. Uy, me dice el ingeniero Walter, llévate eso de aquí, que vas a terminar en un problema. ¿Qué pasó? Le digo, eso es de los cachiros. Pucha, dije, te vas a meter un problema con tu hermano. Pucha, le digo, entonces, bota esa mierda, más sin esas palabras, bota esa mierda. Y yo me deshice de ella, y no me la dejes aquí, llévatelo eso para otro lado. Y me comentó, acordate de la noticia, me dijo que el presidente Obama dijo que ellos habían sido, ellos eran los mayores distribuidores de droga para Estados Unidos. Y que después el presidente Hernández dijo, ahí es donde viene el tema este, el presidente Hernández les dijo que no le iban a pagar a esa empresa porque tenían el problema de estar en el ojo del huracán, tanto de Estados Unidos como de las mismas
el mismo Ministerio Público en Honduras. Ese fue el primer año. El primer año. Yo tenía tal vez 3-4 meses de ser diputado. Y eso pero no se pagó. Tú ya sabías quiénes eran los cachivos. Todo el mundo en Honduras sabía. El señor Leonel, todo el mundo lo conocía.